I was here for the second Spanish Craft Beer Festival, and it was so small, and nothing was happening. We had maybe 7-8 breweries only, and now I think it's 42, something crazy. And the beer is so much better. Everything is better. It's something has just changed now. You have something in Spain that's wonderful. It's happening now. Spain is catching up with the rest of the world in beer, for sure. In the U.S., we're making our first festival, first time ever this year, and it's maybe 2 weeks from now. And it's very difficult. We don't know what will happen. But we know that Carlos and Monse will be at our festival, which is fantastic for us. The first Spanish brewers to present their beers to Americans. Also, CCM, Monseigny, will be there too. So we'll have two Spanish brewers in our festival. Salud, cerveza Uber. Somos Cerveza Reptilian del Vendrell, provincia de Tarragona, y bueno, tenemos una variedad un poco extensa. Hoy hemos traído 12 variedades, ni más ni menos. Tenemos cerveza para todos los gustos. Tenemos una cerveza muy ligera, que es una wheat beer estilo belga con interpretación mediterránea, hecha con espelta biológica y las especias propias del estilo, aparte de un poco de tomillo. Esto, bueno, lámbica, entre comillas, porque no tiene una fermentación primaria propia de las lámbicas, que es con un tipo de levadura llamado Brettanomyces. Está hecho con fermentación normal de levadura ale, y una vez ha fermentado y madurado, entonces se ha metido dentro de barricas de vino blanco, propiamente barricas de la cooperativa agrícola del Vendrell. Entonces, como ahí hay mucha uva para hacer vino blanco, pues es lo que más cerca tengo. Entonces ha sido un poco aprovecharlo de el producto de proximidad. Y es una cerveza de 5 grados, ligera, con una acidez bastante contenida, porque en lugar de estar 12-14 meses como es lo habitual, he tenido solo 3 meses. Entonces ha evolucionado en el punto justo para que sea un poco ácida, pero sin ser demasiado astringente ni muy seca. Ha quedado una cerveza ligera y muy bebible, muy bebible. Este es el séptimo año que se hace y es el sexto año que vengo. O sea, me salté el primer año, pero desde entonces no he faltado nunca. Bueno, poco a poco la gente ya nos va conociendo y se está acostumbrando a probar cosas diferentes de los productos estándar que encuentran en cualquier bar o supermercado. Es poco a poco porque, bueno, hay que ser abierto, hay que no tener miedo a probar cosas nuevas y diferentes. Y si encima son, bueno, mejores o peores, eso ya depende de cada uno, pero son productos más naturales, eso es innegable, sin ningún tipo de producto químico, y están hechos por gente muy próxima a ti, gente del pueblo básicamente, y gente, vaya, que es producto de cercanía. Pues brindemos por CBTV. Este año os presentamos Nalizenda. Es una cerveza muy aromática con un lúpulo muy especial que viene de Nueva Zelanda. O sea, es un lúpulo que cuesta mucho de conseguir y que le da un aroma sobre todo muy, muy tropical. O sea, de piña, mango. Bien, bien. Bueno, ya habíamos estado otros años y como siempre, sí, hay gente y además muy entendida del tema y mucha calidad. Salud, CerveTV. Bueno, este año hemos traído a Mediona, hemos traído, no son novedades porque las presentamos en el Birrasana, en nuestro festival, pero hemos traído la Villa Hop, que es una lager que hemos hecho combinación con mosto de vino blanco, un experimento totalmente experimental. Hemos traído nuestra Devils, una IPA con 140 IBUs, que ya se consolidó en el festival, y hemos traído la Pacific Lager, que es una colaboración que hicimos con Domus de Toledo. Es una lager con lúpulos oceánicos. Aparte de nuestras tres referencias fijas, la Summer Ale, la Pale Ale y la más cremat. A Mediona empezamos a venir como visitantes, hace 4 años. El primer año vinimos con una nevera cargada de cervezas, las dimos a probar, se las dimos a Carlos, porque para nosotros Carlos es un referente, y al cabo de 6 meses nos llamó y nos dijo que el año siguiente nos quería tener en el festival. Y este es nuestro, oficialmente, es nuestro tercer año en Mediona.
Bueno, poco a poco cuesta, pero estamos intentando culturizar a la gente del tema de la cerveza artesana. Es un tema complicado porque la gente, aparte de que no lo conoce, no lo valora tampoco, ¿no? Y poco a poco se está abriendo paso. Aquí en Cataluña, solo en Cataluña, hay unas 40 microcervecerías que no existen en el resto del país. Esto cada vez está en auge y llegará un momento que habrá una selección, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Italia, y al final quedarán más o menos la que el público le gusta. Salud. Aprender a conocer la cerveza artesana, que aparte de ser todos los ingredientes naturales, lleva muchos beneficios para la salud. Salud. Nosotros somos cuatro colegas que empezamos a quedar en una carpintería para hacer nuestras pócimas y probar cosas nuevas. Empezamos elaborando hace 4 o 5 años. Desde hace 3 años empezamos a venir a Mediona, gracias a Carlos, que ha ido probando nuestras cosas y le han gustado, ha querido que viniéramos. Nosotros encantados de la vida, porque aquí hemos descubierto algo que nos gusta mucho, que es el poder traer una cerveza que hemos hecho nosotros, que la gente la pruebe y normalmente que te digan que está muy buena. Y entonces este año hemos traído la Sex Appeal, que es una Summer Ale muy suavita, cítrica, te deja la lengua seca y te permite enseguida pegarle otro trago, que es lo que nos gusta a nosotros. Festival, como siempre, Mediona es para mí uno de los festivales más grandes que se hacen y cada año va más, o sea, no se puede decir más, o sea, cada año se supera. Disfrutar de la vida con una buena cerveza. Trabajo en una cervecería que se llama Freiburg, que está en Hospitalet de Llobregat, la calle Occidente número 12, y llevamos ahí trabajando durante 16 años y estamos promoviendo todo el mundo de la cerveza artesanal de aquí de Cataluña, de España y del resto del mundo. Pues esta es la tercera vez que vengo. Muy bien, es increíble el ambientazo que hay aquí. El ambientazo, la cultura, la gente, lo bien que se lo pasa y lo mucho que disfrutan de las cosas nuevas que están saliendo, que es lo más importante. La gente está aprendiendo, está cambiando de gustos, de pareceres, se va dando cuenta de lo bueno, es muy importante. De saber que una buena cerveza vale la pena antes que tomarse 4 cervezas industriales, las que al fin y al cabo te vas a hinchar, nada más, y vale la pena. Una cosa bien hecha, que se disfruta en compañía, incluso solo, pero va a ser en compañía. Por vosotros, porque era el programa que tenéis. ¡Salud! ¡Hey! Somos Siria y Guinea Pigs, venimos de Toledo, de Ocaña, y trabajamos con las dos marcas porque Iria es una cosa que va por un lado, Guinea Pigs va por otro. Iria hace las cervezas normales, Guinea Pigs hace las cervezas un poco fuera de lo normal, y es la primera vez que estamos aquí en Mediona. ¿Y qué te puedo decir más? Tenemos cientos y miles de toneladas de recetas durante 15 años de cerveceo casero que estaban deseando que no solo se la tomara en la familia, que es lo que ocurría hasta hace un año que hace con Iria y 4 meses que hago con Guinea Pigs. Hace una semana inauguramos nuestra nave, una nave preciosa en el muelle de la estación de piedra, una preciosidad en Noblejas. Hacemos nuestra primera feria y bueno, esperamos tener una fábrica pronto. Mientras tanto somos Gipsy, Cucos, Phantom o como quieras decir a los que no tenemos un duro para tener depósitos de acero inoxidable brillantes y tenemos que recurrir a los de otros. Madrid vamos bastante retrasados con Cataluña. ¿Por qué? Es difícil saberlo. De todas formas, tradicionalmente Cataluña siempre está mucho más abierto a todo lo que viene de fuera. No sé si es bueno o es malo, pero es una realidad. Me da igual en la danza contemporánea o el arte dadaísta. Y con la birra ha ocurrido lo mismo. Ahora han abierto bares interesantes, ahora casi todo mi mercado está en Madrid y ahora de repente también somos distribuidores de birras artesanas. Catalanas no, porque allí no llegan nunca. Solo yo vendo cerveza catalana en Madrid, Cat Porter. Y realmente Madrid es un público más reacio a esto nuevo. Pero está cambiando la cosa y vamos muy rápido. Digo vamos porque aunque seamos de Toledo, realmente nosotros vivimos muy a expensas de Madrid y es en Madrid donde tenemos el mercado, sobre todo. Sin desmerecer a Toledo, pero Toledo todavía le está costando un poco. Entonces el público de Madrid le ha costado arrancar, la MAO ha pesado mucho, pero ahora de repente están abiertísimos a cosas y si alguien ha estado en la Feria de Madrid, pues ha podido comprobar que algo está cambiando. Y cambiará más. Este es nuestro año.
Me refiero a, no a mí, me refiero a toda la gente que está aquí conmigo. El Festival de Mediona traía mucho pensado de antemano, porque todo el mundo habla de ello. El resultado ha sido mejor de lo que esperaba. Agullons, tanto Carlos como Montse, son gente estupenda, nos han acogido. La feria está estupenda, estamos haciendo buenos contactos y estamos disfrutándolo mucho. Volveremos si nos invitan. Y ha merecido la pena los 700 kilómetros que hemos hecho para venir. Por CerveTV, encantado de conoceros. Brindo por vosotros. A ver, hemos traído 7 cervezas diferentes, 2 Saison, 3 IPAs y una Porter. Hemos estado en varios festivales este año y la verdad que es una locura. La gente adora la cerveza, es muy creciente y la verdad que hay mucha gente que empieza nueva, cada vez hay gente nueva, van apareciendo cerveceras nuevas, es una pasada. Yo creo que no hay una diferencia real entre nuestra cerveza y las otras, ¿no? Cada uno hace lo que siente que quiere hacer. Al final somos artesanos, ¿no? La gente trabaja buscando sabores concretos, olores concretos. Es la idea que tú tengas, lo que quieras crear, lo creas y luego das el concepto a los demás. Si la gente lo acepta y gusta, pues para nosotros es fantástico. No aciertas con todo el mundo, pero con quien aciertas, pues tienes un amigo. Eso es una pasada, ¿no? La cerveza es cerveza. O sea, da igual que sea industrial, que sea natural, da igual el medio que utilices para llegar a un fin. Obviamente lo que estás tomando es más sano si lo que estás tomando está hecho con los ingredientes naturales, con una buena levadura, un buen agua, todo cuidado, y no has utilizado cosas que, pues para atajos, no usas atajos, ¿no? Pero al final es buscar el concepto. Si quieres refrescarte, te puedes refrescar con cualquier pils. Si quieres tener una experiencia, prefiero que tomes una cervecita de papaya, a ver qué te parece. También te va a refrescar, pero va a ser una experiencia mucho mayor, ¿no? Hala, por CerveTV, que trabajéis a gusto y que bebáis mucha de esta, ¿eh? Qué sano, no pasa nada.